Virgin New Gate. Pedrete otra vez. Estos cabrones no hacen nada más que poner esta vez 30 kilómetros seguidos de subida. ¿Sabes? Lo saben que me joden las subidas largas, ¿eh? Y ponen salidas con subidas largas nada más que para joderme, porque son así de cabrones. Hostia, si dije que no iba a decir tacos, tío. Pues ya vuelvo a grabar porque... ¿Qué pasa? Buenos días. Hoy ni un solo taco, ¿eh? Estos tíos que son unos cachondos, pues han puesto ruta de 30 kilómetros. Los primeros 30 kilómetros todos cuesta arriba. Así, para fastidiarme. Pues son unos desgraciados. No te rías. ¿Qué te ríes? No, de nada. ¿Qué te ríes? No, no, si vas a sufrir, sufre. Di lo que estabas diciendo. Di lo que estabas diciendo. Como hombre lo que no soportas como mujer. Pero habéis visto lo que toca aguantar. No sabéis que estos dos no pueden estar aquí juntos, ¿no? Sabéis que hay una norma en el Pedrete que no permite más de dos imbéciles por metro cuadrado. Mira los que juntitos se pone. Gentuza. Si es que no salimos nada más que con gentuza. Bueno, ¿hoy vas a tener ducha de barro o no? Tienes todavía un poco aquí, ¿eh? Sí, de hecho no se te las ha quitado corrillas. Todo. ¿Lo veo? A ver. Qué asco de gente. Voy con casco mi... de gente, tío. Voy con mi... Qué asco de gente. Ya te veo. Me he puesto... Con eso no pasas frío, ¿eh? Lo de si no vaya, tengo esto, que me lo quitaré. ¡Bicho! ¡Hombre! El que faltaba. Ahí va. Pon una mano. ¡No frenes, coño, Álvaro! ¡Álvaro, que me va! ¡Mírale! ¡Me voy a chocar al final contigo! Pero si es llano, es llano y el Romeo andando. Madre mía. Chalao, que eres un chalao, te vas a caer, te vas a torcer un tobillo. Ahí caminando por las piedras. Inconsciente, no tienen ni idea. Que no saben, trozo, que no saben.
desarrollo, mete desarrollo. Derecha. Míralo, Romeo, si sabes montar en bici. Venga, por el otro lado, qué borrico eres. Por el otro lado. Mete desarrollo, derecha del todo. Mete desarrollo ahí. Mete desarrollo, derecha del todo. Derecha del todo, del todo. Mete desarrollo. Venga, va. Mete desarrollo y derecha del todo, ¿eh? Mete desarrollo. Aquí el Álvaro, mira. 15 minutos parado por él, por su culpa. Aquí el colega, ¿sabes? Que me ha pillado dos fines de semana. Uno, que se me rompe el cable de cambio y me tengo que dar la vuelta. Y otro, que claro, llevo 280 kilómetros en las patas y voy arrastrándome por el suelo. El tío mierda es que se cree que es aquí el rey del monte. ¿Eh? Y lo que ha tenido hoy es una señora bofetada de realidad. Se ha caído la mano a todopoderosa del Altísimo, ha bajado, ha descendido desde los cielos para darle una bofetada de realidad a este mierdecilla. Así es la vida. Y punto. ¡Ojo de escalón! ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos damos unos relevos los demás mientras que estás? Deja de poner putas chinchetas, Samu, por favor, Míralo, juntitos aquí. Nos va pinchando las ruedas, Juntitos aquí, los dos. Nos va pinchando las ruedas, Samu. Los dos mierdecillas que cuando yo estaba averiado se pusieron a darse relevos, y aquí todos esperándoles. Para que veas como ellos son gentuza y los demás somos gente seria, gente noble, de corazón. Dios santo, de verdad. Bueno, pues para demostrar que aquí el Tito Samu es un señor de palabra, un tío con honor, fuera de la bici y dentro. Con la bici cambia, se transforma. Esto es un Mr. Jekyll y un Mr. Hyde. Lo voy a cortar porque es todo mentira. Decir pues, que no. Para demostrar que soy un tío legal y que no tengo rencor porque, a pesar de que este señor se dé relevos con el otro para dejarme tirado en la mierda, literalmente en la mierda, creo que no pongo nada, estoy bien, coño. Vale. Voy a hacer acto de entrega de par de pedales Shimano a 520 de carretera, calas SPD para Julio, para que saque unos vatios de más, que como no tiene suficientes, pues quiere unos pocos más.
No nos damos un beso en los morros porque quedaría muy bien. No, es por pandemia. Por pandemia. O sea, por pandemia. No, no se puede. Y encima me dicen que no hay cervezas. ¿Qué? ¿Cómo que no hay cervezas? Eso no lo he oído yo. Bueno, mira, se está yendo la gente ya. Alucina, tío. Qué vergüenza, chaval, qué vergüenza. A ver dónde se esconde. ¿Dónde se esconde el otro mierda? ¿Dónde te escondes? Está aquí escondido como una rata, miradle. Aquí escondido en el coche como una rata. Puto karma, tío, puto karma. Ni triple plato ni leches en vinagre. Que íbamos llaneando y el tío iba echando ligadillo y nada. Pero bueno, para demostrar cómo ha pasado con Julio, que yo soy un tío de palabra, que tengo honor y que soy un tío que no guarda rencor a los mierdas que se dan relevos para dejarte tirado cuando tienes una avería, pues le vamos a regalar a este señor una fantástica llave dinamométrica Tax Light, tío, que solo aprieta, no afloja, solo aprieta, pero bueno. Pues como tú, solo aprietas y no aflojas. Esa está bien, tío. Estaba para el vídeo. Para YouTube. A veces soy buena gente. Pues nada, como dicen, tío, gratis, hasta una pata en los huevos. Gracias. Como si no sabes cómo funciona, te explico. Vale. ¿Sabes cómo funciona? Soy humano. ¿Sabes cómo funciona la dinamométrica? Sí, creo que sí. Le pongo ahí. ¿Me has dado en newton metro de eso o me lo has dado en pounds? En libras por pulgada. Habrá que convertir. Un buen tío. No tiene ni puta idea de usarla, ya te lo digo yo.